Hola amigos de Más Container, seguimos trabajando en esta Logistech Show 2024 y vamos a conversar con Paula Cortese, quien es directora comercial de Logistech Group. Paula, gracias por recibir a Más Container en esta feria tan tradicional que año a año acapara a mucha gente. Así es, hola, muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos nuevamente a esta octava versión de Logistech Show. Te cuento pues, cómo ha sido esta jornada. La verdad que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, ha llegado mucha gente, no tengo el cómputo la verdad, pero yo creo que hemos superado los años anteriores, así que estamos muy contentos, esperamos que el resto de la tarde llegue más gente aún, así que felices, porque además que ha sido una jornada helada y que la gente llegue igual y se anime, súper bueno para nosotros. Tecnología, automatización, robotización son los principales conceptos que han mostrado cada uno de los stands en esta feria. Así es. Es que la tendencia país, yo creo que más que país, tendencia logística mundial, va de la mano de la tecnología, de la inteligencia artificial, robótica, automatización, y Chile no está lejos de eso. Hoy la mano de obra es más cara, además, entonces la tendencia de automatizar los procesos obviamente es lo que están buscando las empresas. Ahora viene un cyber también, entonces qué mejor que venir a una feria de esta categoría y buscar lo último en tecnología. Y además, en las dos jornadas, tanto ayer como la de cierre el día de hoy, expositores de altísimo nivel entregando también los conceptos que van a mover al mundo de la logística. Así es, pues, eso es. Sí, ¿no? De hecho, bueno, nosotros siempre hemos estado cerca de las empresas más importantes de la industria, con la revista, por eso tengo una revista que lleva 23 años en la industria. Y sí, pues bueno, conocemos a las empresas más importantes, la verdad que estamos somos muy cercanos, la verdad que ya son nuestros partners de años, así bueno, como con ustedes. Y la verdad que tenemos a los exponentes más importantes de la industria. Finaliza hoy Logistech 2024, pero ya están trabajando para la novena versión del próximo año. Nunca paramos. Sí, no, efectivamente terminamos hoy, sí, ya estamos mirando hacia el próximo año. Yo creo que va a ser como la misma fecha. Esperemos que no nos toque tanto frío, bueno, con este cambio climático que hemos tenido, así que no es algo que es una sorpresa el clima que vamos a tener. Pero sí, queremos hacerla el próximo año, esperamos que contar con todos los expositores que están ahora, que nos acompañen nuevamente y que se sumen los que no están. Bueno, hay hartos arrepentidos, que ya nos han dicho, oye, me la perdí. Así que esperamos que ustedes nos acompañen también de nuevo. Sin duda, ahí vamos a estar. Y por último, Paula, tú decías, revista Logistech, más de 24 años en el mercado nacional. Cuéntanos un poco cuáles son los siguientes desafíos que tienen como revista Logistech. Bueno, como revista, yo creo que el principal desafío es mantenernos como papel. La revista sigue saliendo en papel, eso ha sido un gran desafío. Tenemos un público cautivo que es fiel seguidor y eso para nosotros ha sido un desafío importante, mantener la fidelidad de nuestros lectores. Y para nosotros, bueno, el sello y lo importante como medio es tener contenidos de calidad, contenidos objetivos, no comerciales. Y yo creo que eso ha sido el sello de la revista, por qué nos leen, porque tenemos contenidos que son relevantes, es una revista coleccionable, es una revista seria, y eso lleva a que llevemos el tiempo que llevamos, ya casi 24 años. Y también que van con la tendencia, van de la mano con la tendencia, y eso también les da ese posicionamiento en nuestro país. Así es, ¿no? Y tenemos una editora de lujo, la Claudia Sánchez, ella siempre anda buscando los temas de vanguardia, y como te digo, siempre buscando que los contenidos no sean comerciales. Que eso es lo más importante. Paula, te quiero agradecer estos minutos con Más Container, felicitarte también a ti y a todo el equipo que fue parte de la organización de esta Logistech Show 2024 y obviamente como Más Container vamos a estar el próximo año. Gracias a ustedes, sí, pues, no, gracias a Fernando Ríos, que bueno, si no fuera por él tampoco esto sería posible, y a nuestro equipo, por supuesto, y a todos ustedes que nos apoyan en que esto sea realidad. Así que nos vemos el 2025. Así es, Paula, muchas gracias. Ahí teníamos el diálogo con Paula Cortese, quien es directora comercial de Logistech Group.